Mira, te voy a decir una cosa, lagrimita. ¡Pelea! ¡Dime! ¡Pelea! ¿Quieres que hagamos tú unas venciditas tú y yo así, rápido? ¡Vas, vas, vas! ¡Vas, vas, vas! ¡Una, dos, sí! ¡Ya está eso! ¡Las hacemos! ¡Sí, una rápida! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Unas rápidas! ¿Eh? ¿Listo? ¿Con cuál quieres? ¿Con la derecha? ¿Con la derecha? ¿Con la derecha sale? ¿Listo? Sí, una, dos, tres, ahí está. ¡Dije rápido! ¡Lagrimita, aplauso para Lagrimita! No es tramposo. Oye, gracias por estar aquí en Me Das Ansias y te vamos a poner a participar en todos nuestros retos. ¿Cómo sí, es? Estamos listos. Ya está Dave the Clown aquí en el programa de Lagrimita, Costel, Serrat y Dave the Clown. Oye, ¿por qué no te pusiste en lugar de Dave? ¿Por qué no te pusiste trencitas moradas? Bueno, ya jugó, ¿no? Lagrimita, respeta a nuestro invitado. Y mejor vamos a presentar a las familias que tenemos el día de hoy con nosotros, aquí en Me Das Ansias. La primera familia le gusta comer sushi los domingos y vienen a divertirse. Ellos son la familia Juárez. ¡Bienvenidos! Ahí está la familia Juárez. ¡La familia Juárez! ¡Wow! Y surgiéndonos por acá. ¡Ahí está la familia Juárez! La segunda familia yo la presento. Ellos los domingos comen tamales únicamente los domingos. Ya lo hicieron de tradición. Sí. Pero tamales todo el día, en la tarde, en la mañana y en la noche. Y aquí está la familia Gómez. ¡Oh! Super valoramos, Dave, también tú. También no seas payaso. Ey, la Lagrimita. Mira cómo viene. ¿Qué te ves, payaso? No seas payaso. A ver, pégale, pégale. No, no, no. No seas payachito. A ver, que suene, que suene, que suene. A ver, que suene. Vete, Dave, yo te cuido acá. ¿Cuánto tiempo tienen de ser pareja ustedes? Ah, como 2 años y medio por ahí, ¿verdad, amor?
¡Por desgracia! ¿Escuchaste? ¿Qué pasó? ¡Ay, me da asco! ¡Me da gracia! ¿Eh? ¡Ya nos vamos con la familia Gómez! ¡No! Que viene con toda la intención de ganar. Desde un principio dijeron, no, no, no. Al equipo contrario nos va a cargar el payaso. Como vimos Dave, de Clau. ¿Verdad? ¿Cómo? Literal, los va a cargar el payaso. Mira, tiene los ojitos verdes igual que tú. ¡Ay! ¡Qué color gargajo! Oye, Marco, Vale, ¿tienen algún apodo entre ustedes así que se digan de amor, de cariño? Pues, mi amor, nada más. ¿Y tú cómo le dices? Mi cuchurrumín. ¿Cómo le dices? Cuchurrumín. Cuchurrumín. ¡Mamá! ¿Qué pasó, Larinita? ¡Que lo chiche! ¡No, no, no! ¡Mira cómo es bien! Vamos a empezar con el primer reto, pero antes, ¿a qué equipo quieres apoyar? ¿A qué? Al equipo que dijo que los iba a cargar el payaso. ¡Muy bien! ¡Eso! 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 Y Pepe, te vas. Yo me voy para allá. Vete a este lado, mi querido Ted, para empezar el primer reto. Que estamos en el juego, en el reto de huevos con peligro. Pero antes de este reto, Serrat, déjame te digo que Dave me estaba diciendo que quedó impactado y enamorado. ¿De quién? ¿De mí? No, 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 no. A mí me gustan las mujeres rudas. ¿Rudas? Rudas. No, yo soy cero ruda. ¡Ay, bebecita, eres tú! ¡Ay, qué bruto que estás en tu programa! Escúchame. ¡Un aplauso! ¡Escúchame! ¡Hasta en las bebechas! ¡Ay! ¡Niveles! ¡Ay, niveles! ¡La mamota! ¡Sabine Musiel! ¡Los quiero callados porque voy a declararme! ¡Ay, carajo! ¡Espérame, Pepito! ¡Música de amor, por favor! ¡Lagrimota! Sí, mi amor. Ven. ¡Ay! En este mes del amor y la amistad... ¡Oye, si eres bonito para todo! Depende de lo que tú quieras. O sea, dices, en este... Y después de 3 días, mes. Ahorita es la tendencia, la grimita. Es que los golpes lo han dejado así en el ring. Me dejaste impactado. Impactada. Con tu manera de ser ruda. Es tan así. Me dejaste impactado. Bueno. Habla más fino, por favor. Haz un esfuerzo. Mira, esfuerzo. Dile, mi querida cabeza de algodón, dile. ¿Me callaste? Respétala. Máchate. Mi querida cabeza de algodón, agárrame bien. ¡Es muy redondo! ¿Qué comes, hijo? 350 la sentada, imagínate. ¿A poco? Sí. ¿De veras? Sí. Suéltame, por favor. Suéltame, por favor. ¿No crees que es fácil? ¿Costel? ¿No crees que porque vienes a un programa de invitado? O sea, te estoy hablando. Déjame, te digo. Mamá Lagrimota. Estoy hablando. Mamá Lagrimota. Deja a mi hijo. Mamá la grimota. Por favor, hazme el paro, Costel. Vamos a... Vine elegante para verte. Por eso, pero tú también no te creas mucho. Yo me voy. No, no te pases. No te vayas. No te vayas. Bueno, ¿están listos? ¿Pusieron atención? Huevos con peligro. El juego consiste en cruzar el mayor número de huevos sin tocarlos. Tienen un minuto. El equipo que lleve la mayor cantidad de huevos... gana. ¡Medas ansias! A ver, Serrat, ¿cuántos huevos tienen? Vamos a contar. 2, 4, 6,
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 huevos en esta canasta. Contaste medio mal, pero bueno. La siguiente canasta. La siguiente canasta. La siguiente canasta. Ay, bien triste. Híjole. 5 huevitos. 3. O sea, esto quiere decir que 2, le tienen que echar más de eso. 3 más 2, 5. Y 5 más 5, 10. Así 5 más 5, 10. Pero nos dice producción que alguien hizo trampa. Sí, pues fue Dave the Clown. Dave the Clown agarró y puso las pelotas. Casi no se nota. Yo sí vi trampa. Yo soy una persona que siempre dice la verdad. Ahí se ve que están haciendo trampa. Ay, ¡vean! Yo no lo vi. No. Ahí se ve, claro que sí. Ahí está la trampa. Oye, oye, ¿quieres llevarte una máscara bien chirindonga de Dave the Clown de la AAA? Entra a nuestras redes sociales y descubre cómo puede ser tuya. ¡Qué chirindongo! Y estamos de regreso y me das ansias, mi querido Dave, bienvenido. ¿Cómo te la estás pasando? Bien, 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 de lujo aquí con ustedes. Me la estoy pasando muy bien. Y pues bueno, saludando a toda la gente que nos está viendo. Oye, ¿te dolió mucho lo que te hizo la niñita o no? ¿Qué me va a doler si pega como niñita? Ay, que no nos esté escuchando. Oye, mi querido Dave, me encanta tu look. ¿Cómo es que nace tu look de Dave? Dave the Clown es todo, todos los miedos que tú tuviste de niña están aquí plasmados en Dave the Clown y pues es lo que hago arriba de la lucha. Es un luchador rudo que da miedo a que, a, con el que se enfrenta. ¿Tú qué crees que...? ¿Qué look, de veras? O sea, ponerse una máscara, o sea, en buena onda, yo creo que eso no te va a llevar muy lejos, ¿eh? Oye. Y pues la mera verdad, yo pienso que una maquilladita podría quedar mejor, cuate. O sea, luego esos pelos parece que se puso el trapeador en la cabeza. ¿Qué pedazo? Otra cosa. Ahí nos vemos, ahí nos vemos. Ay, mira, ese tipo de personas es a las que hay que ignorar. ¿Tú tienes hate? ¿Tú recibes hate en tus redes sociales? Sí, o sea, bastante, pero para mí el hate son aplausos. Yo soy luchador rudo y estoy acostumbrado para todo. Muy bien, ¿cómo qué te dicen? ¿Como que no sabe luchar o así? ¿O no, qué? Cosas que no puedo decir aquí en pantalla, okay. Pero la gente va y se desahoga. Pero... pues si quieres se las digo yo. Se les dice que hay mucha mecha, poca dinamita, ¿no? O sea, de buena onda. ¡Ay, qué risa! Mira, mira, o sea, esto se ve que es barato, es de la Merced, o sea. Le hace falta Botox, mira, aquí le dejó muy largo el mentón, yo creo que fue con el doctor del billar o algo así, ¿no? Pero tengo algo que decirte. No, no, más al rato, con permiso. Okay. ¿Ves? Esto es lo que tiene, mira. Sí, ese es siempre el problema, escondiéndose, ¿sabes?, atrás de un escritorio. Exacto, los que se esconden atrás de una computadora, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿tú qué le dirías a todos tus haters? No, ay, que escriban lo que quieran, a mí me vale, pero el chiste es hacer las cosas bien, mientras tú las hagas con gusto y a ti te llenen, lo demás que te valga. Exactamente. O sea, el gusto no tiene nada que ver, porque, o sea, yo he visto en sus redes sociales que hasta bloquea los comentarios porque no le gusta el hate, o sea, no sabe... ¿Qué es así? O sea, en buena onda, esto es sin violencia. O sea, esto es sin violencia. ¡Eso! ¿Por qué? Espérate. Oye, cálmate. Ya que estás aquí, enséñame a destruir al troll. Enséñame unas llaves que yo quiero hacérselas. Perfecto. ¡Ahora! Muy bien, ay, mira. ¡Ay, ningo, ningo, ni ningo! ¡No! ¡Ay, no me la tengo! Ven acá, párate. ¿Ok? ¡Párate! ¡Exacto! Te voy a explicar una cosa, ven acá. ¡Ay, no, no! ¡Ay, no me la tengo! Bonita de puerco, no. O sea, bueno, ahora. ¡Ay, no, pero! Espérate, bonita de puerco. Ven acá, Serrat. A ver. Ven. Mira. O sea, aquí. ¡Ay, no! ¡Ahora! ¡Espérate, eso! ¡Ahora! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué hago? Ahora vas a pedir una disculpa. ¡Una disculpa, Dave! ¡Ah, no, mamá, nada! Espérate, no, la cabellera no. Eso requiere un. ¡Nada de la cabellera! ¡Ay, No te escucho. Lagrimita, digo. No, nada de lagrimita. No te escucho. Perdón. No te escucho. ¿Perdón por qué? Porque los haters te amamos. Dile, perdón por decirte que necesitas Botox. Perdón por decirle a Serrat que necesita Botox. No te pases de lanza. No, bueno. Es persona. Sí, envidioso. Bueno, se me está saliendo el moco, güey. Ah, bueno. Aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? Espérame. ¿Qué más? Yo quiero hacerlo. A ver, ven. ¡No!
¡Párate! Producción, no me pagaron para estas cosas. ¡Párate! Ay, Lagrimita, como que ya hace hambre. Se me antojó un surimi. ¡Ay, un surimi! ¡No, Costel, ya, con surimi! No, 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 Lagrimita. Dije un surimi, no un tsunami. ¡Un tsunami! ¡No! Lagrimita, ni siquiera estamos en la playa. Lagrimita, ¿dónde estabas? Ay, andaba ya con mi mamá Lagrimota. Bien, aquí tu mamá Lagrimota. Dave the Clown ya la quería conquistar. Ay, Dave, nos dijo que te fuiste a peinar así como el Puma. Sí, bien bonito, bien precioso. ¿Te gusta mi peinado? Me gusta tu look. También el tuyo. Tu ovni. Ah, no, tu ovni. Ay, qué bonito, precioso. Y los que están bien bonitos, preciosos, son nuestros participantes, porque ahora sí les toca hacer show de talento. Sí. Para eso tienen que venir a cantar. Cantan, interpretan, lo hacen con ganas. Y nuestros metiches, que son nuestros calificadores, que viene Dave the Clown, Serrat y fulano de tal, van a decir su opinión. Sí. Y con esta paleta que tú tienes, van a la máxima calificación es... Loquera. Y la mínima calificación es... ¡Cuchilla! Y la máxima calificación es... ¡Loquera! Pero sin despeinarse. Sin despeinarse. Así va a ser la loquera bien chiringonga. Y estamos listos ya. De una vez, Costelita. Y presentamos a nuestros primeros cantantes, porque sí, ellos... Sí, sí, Costel. Son cantantes. Yo también, yo soy cantante. ¡Viene la familia Gómez! Si les gusta ir a karaoke, si les gusta ir a karaoke o echarse sus gorgoritos. Sí, por supuesto. ¿Quién es el que canta mejor de ustedes dos? Ambos. Oye, Costel, casi no habla bien ella. Habla el micrófono. Déjame le acomodo el micrófono. Vente, vale. Así ya estamos bien. Sí, ya están bien. Ven. Porque si quieres, te puedo acomodar aquí el micrófono. Me da tan bonito y tan pechocho. ¿Verdad que sí me dan? Y antes de caminar así. Mira, aquí, ahí alcanza. Sí. Si no, mira, también te lo puedo acomodar y ahí está. Ya. ¿Por qué? Así está perfecto para hablarme mejor. Oh, mira, a ver, ahí. Ahí está bien. Perdón. Ahí está. Ahí está. ¿Listo? ¿Listo? Sí. ¿Están preparados? Claro, por supuesto. ¿Listos para interpretar? Sí. ¿Cuál van a cantar? Colgando en tus manos. ¡Ay, ya! ¡Colgando en tus manos! Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho. Y después me despierto en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaré. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos. Poemas de mi puñuelo.
Contaron no me imagino la que es para los desenamorados. Oye, no, cantaron muy bonito. ¿Dónde aprendieron a cantar? En el baño, ahí aprendimos a cantar cuando sí, no tiene nada que hacer. ¿Qué se ve? ¡Qué bárbaro! Oye, José. Nosotros cantamos en do, donde nadie nos escuche. ¿Me permiten? Hay que decirle al señor productor que por nosotros le conseguimos a los cantantes. Bueno, a mí sí me gustó. La verdad, yo no sé por qué no están en la academia. Vamos a ver qué opinan nuestros metiches. Vamos a ver qué dicen los metiches desde Clown. Ustedes se ven luego que tienen futuro, cantan muy bien. ¿Sí? Sí, me gustó bastante. Ay. Me gustó bastante. Hacen bonita pareja, ay, pero... ¡Cúchila! ¡Ah, Cúchila! Cerrar, la bella voz de Cerrar. Amores míos, muy mala su afinación. Es entonación pésima. Pero ¿saben qué? Yo les voy a dar algo muy especial. Porque pararse aquí y echarle fili, no cualquiera. Así que... ¡Lo quiero! Son dos loqueras para hacer la loquera. Falta una opinión y esta opinión es muy, muy especial, importante. Muy especial porque él siempre tiene el detalle excelente. Siempre. Tiene la opinión, pero perfecta. Te voy a decir algo. Sí. Gabito siempre le pide su opinión. Sí. De hecho. Y por esa razón, ¿cuál fue tu opinión y tu calificación? Yo opino que... Bueno, muchas gracias. ¡Cúchila! ¡Vuelve Cúchila! ¡Híjole! ¡Descantó Cúchila! ¡Una loquera frustrada! Así que... ¡Cúchila! Mientras tanto, vamos con la siguiente. Agachen su cabeza. Y sálganse del programa. Sí, no se salgan porque todavía tienen la oportunidad de llevarse hasta 10 mil pesos en la rayuela humana. ¿Qué creen? A lo mejor les canto, pero... No te digo. Y todavía tenemos participantes para que le echen a la cantada, a la grimita. Aparte, en un momento se podrán llevar hasta 10 mil pesos porque tenemos la rayuela humana. ¿10 mil pesos? Sí. ¡Qué barato! ¡Qué barato! Pero vamos presentando y retraer otra vez. Qué bonitas palabras, señor productor. ¡A la familia Juárez! ¡Familia Juárez! Creo que fue al baño, Costel. No, ellos tienen pánico escénico. ¿Tienen pánico escénico? ¡Se ve! Se andaban besoqueando. ¡Ay! ¡Pánico! Oye, yo, Wendy... ¿Les gusta cantar en la regadera? Sí. ¿Sí? Es donde poco más cantamos. Y de repente hacen gorgorito. ¡Oh, Dios! Es de que se cae jabón y... ¡Ah! Cántale. ¿Qué tipo de música le gusta a Wendy? Ay, permíteme, Costel, es que estamos en un programa y me das ansias, ¿verdad? No hagas comentario. Wendy, ¿qué tipo de música te gusta? ¡El rock! ¡El rock! ¡Y a ti! ¡Vale! ¿Y cómo lo hace acá? La regadera, sí. ¿Y cuál van a cantar? Las piedras rodón se encuentran. ¿Las piedras rodón se encuentran? ¿Te gusta esa? Esa es el Cri, esa va a ser. ¡Las piedras rodando! ¡Que viva el Cri! Compartimos el mismo anhelo, compartimos el mismo
pónganse de pie. Quiero felicitarlos de mi parte. Quiero felicitarlos de mi parte, chicos. Muy bien, muy intensos. Pero sálganse del estudio, por favor. No. Vengan para acá porque todavía le toca a los metiches dar su opinión. Para eso pónganse aquí de este ladito. Tenemos unos metichazos, pero chidos, bien bonitos, bien chidos. Así que vamos primero con la opinión de Serrat. Serrat, ¿qué tal te pareció la interpretación de él? Estamos de acuerdo que sin mí no hubiera sido lo mismo, chicos. ¡Perfecto! ¡Lo quiero! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Déjate, Klaus! A mí, la verdad, no me gustó. Cantaron feo, pero lo importante es el sentimiento, así que... ¡Lo quiero! Fulano de tal, tu opinión no importa porque ya son dos de tres. ¡Lo quiero! Dale, gracias a Dios que hago pesas, ¿eh? Si no... La casa, cuéntenme dos, ¿no? Sí, y no las viendo. Qué bueno estuvo la loquera, qué padre. Los participantes ya se pueden ir a su casa, ¿eh? Ya tuvieron loquera, ya. También quieren otro minuto más. Hazme querer dinero, Costel. Cerra. Yo, en este momento, les voy a presentar a alguien que de verdad, si tiene ganas, ajá, y feeling por cantar. Pónate. ¡Él es Costel! En mi pancita. Hace tiempo que he esperado este momento de tenerte así, juntito a mí, y decirte lo que siento. Hace tiempo que no como y que no duermo, porque tu mirada se queda clavada en mi mente desde el primer día en que te vi. No hago más que pensar en ti. He perdido la razón, pues me robaste el corazón. En mi pancita revolotean maripositas de primavera. Estoy nervioso, estoy temblando, yo me estoy enamorando. Quiero decirte una cosita, que eres muy linda y muy bonita. Ya no me salen las palabras, tengo un nudo en la garganta. No te imaginas lo que muero por saber si tú mi novia quieres ser. Hace tiempo que no como y que no duermo, porque tu mirada se queda clavada en mi mente desde el primer día en que te vi. No hago más que pensar en ti. He perdido la razón, pues me robaste el corazón. En mi pancita revolotean maripositas en primavera. Estoy nervioso, estoy temblando, creo me estoy enamorando. Quiero decirte una cosita, que eres muy linda y muy bonita. Ya no me salen las palabras, tengo un nudo en la garganta. No te imaginas lo que muero por saber si tú mi novia quieres ser. Si tú mi novia
hacer una entrevista seria. A ver, venga. Nosotros sabemos que nosotros como payasos de televisión, de fiesta, de circo, sí. ¿Pero los payasos del ring también calzan grande? Sí, también. Es, a ver, vamos a ver. A ver. ¿Tú, Lagrimita? Voy. A ver, para compararnos todos. Ay, ya me atrevo. A ver, voy yo. A ver, espérame. Ahí está. Mira. Y sin truco. ¡Wow! Sin truco. Este también es sin truco, ¿eh? Tengo una pregunta. Es con relleno. Tengo una pregunta. Este, para... creo que. Ahorita regreso, ¿eh? Ahorita regreso. Que te vaya bien, Costelito. ¿Por qué te atreves? ¿Por qué te atreviste a salir así de payaso malo? O sea, ¿qué te pasa? ¿Cómo te sientes? O sea, así cuando sales ahí en el ring, así como te veo, luego te veo en el ring, sientes así como muy acá, como quién sabe cómo. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Uno, porque los payasos merecen todo mi respeto. Eso es lo primero. Después... Pues respétame. ¿Y no te respeto? Dame besito nomás. Ay, Dios, mucho amor aquí, ¿no? No, un gran personaje, y siempre los payasos son aceptados donde sea, sea bueno o malo, están en el gusto del público. Él me contó algo en el camerino, ya fuera de broma. Pero conste que nosotros nos gusta el chisme. Lo voy a ventilar aquí, David. Dave the Clown. Yo le digo como quieras. ¿Sí? Dave the Clown. A ver, repite. A ver, ok. Oh, yeah. Dave the Clown. Bien, Lagrimita. Yo te pregunto, Dave, ¿cuál ha sido el lugar donde te ha gustado luchar más? En el Madison Square Garden de Nueva York. ¡Ay, sí! ¡Luché en el Madison Square Garden! ¡Madison Square Garden! O sea, ¿crees? ¿Quién te va a creer esa payasada? ¿Solamente Serrat? ¿Tú me crees? Yo le creo a todos mis invitados que vengan a Me Das Ansias, obviamente. Ahí está, ¿sí? Con eso. Vamos a jugar manitas calientes, a ver. Hola. Pon tus manitas aquí arriba. Eso, ahí está. Respeta al invitado. ¿Unas fuercitas? Pero unas fuercitas, pero ahora sí ya de veras. Háganlo bien. Ahora sí ya de veras. Va. ¡Me das ansias! ¡Va! No te vas a echar uno, ¿eh? Oye, Dave. No sé si todos sepan, pero Lagrimita... ¿Qué quiere, Lagrimita? ¿Qué te pasa? ¡Mamá! ¿Qué quiere, chiquillo? ¡Que no chichi! No, Lagrimita. Oye, Dave, no sé si sabías, pero Lagrimita es mi papá. Sí, por supuesto. Eso significa que yo sí sé lo que es que mi papá... Que un payaso me cargue desde niño. ¿Tú sabes que te cargue un payaso? Sí. ¿Te ha cargado un payaso? Sí. Hay varios ahí en AAA y bueno, pues es nos ha cargado el payaso entre nosotros. Oye, ¿y qué onda con la AAA? Iba a decir, ya me acordé que iba a decir Costel. Estábamos en el camerino y él me dijo que fue payaso él fue payaso. En algún momento de mi vida, pues ya sabes, hay que buscarle por todos lados, hay que comer y... No, tampoco menosprecies al payaso. No, espérame. Es que por favor, ahí es donde aprendí. Te sales del... No, es invitado. Ahí es donde aprendí que es una... Sí, es una de las... ¿Qué? Es una de las profesiones... Más bonitas y más respetadas por parte de su amigo Dave. Oye, Dave, ¿y nos invitas a la AAA? Claro, por supuesto. ¿Cuándo? Tengo otra pregunta. A ver. Lagrimita. ¡Pelos! ¡Dave the Clown! El momento del reto que estaban esperando, donde se pueden llevar billullo, donde se pueden llevar la lana. La marmaja. Hasta 10,000 pesos. ¡Esta es la rayuela humana! ¡La rayuela humana! En la rayuela humana pueden ganarse 500, 1,000, 2,500, 500 y hasta 10,000 pesos. Los participantes tienen solo una oportunidad para llevarse uno de estos premios. Deben empujar a su compañero en el carrito y quedar en la marca exacta del premio para poder ganar. No vale pasarse ni quedarse en la orilla. Hay que caer exactamente en la línea. De lo contrario, el premio se queda esperando hasta la siguiente semana. Este concurso está amparado por el permiso multimodal de GRTC 0835 diagonal 20200. ¡Yay! A ver, ¿qué van a hacer la familia
Juárez, ¿qué va a hacer con la lana si se la gana, chiquita? ¿Pagar mis deudas? ¿Son muchas? Sí, híjole. Oye, ahorita le estaba diciendo, ándale, aviéntame, tienes. ¡Aviéntame, tienes! Ya no se deuden, por favor. Mujer, que no entiende. Es momento de que se suban en la rayuela. ¿Quién es el que va a estar arriba? A ver, Wendy. Ok, recuerde que no puede. Tiene que entrelazar los pies. Exacto. Entrelázalos. Pero que se pueda. Y o sea, ahí, te tienes que agarrar bien. Si no, vas a salir volando hasta el otro foro, ¿ok? Te deseamos, les deseamos que se lleven los 10 mil pesos de todo corazón. Y yo les deseo feliz día de los novios en Cuyatas. Aquí traigo el dinero, ¿eh? Para lo que quieran, se les ofrezca. No, traigo un chiste, traigo. Bueno, agárrense como que bien, no ¿ok? La cara. No, pues sigue un poquito el patito para adelante. ¡Estamos listos! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Todavía no! Recuerden que se pueden llevar hasta los 10 mil pesos y tienen que caer exactamente en la línea, ¿ok? También está el mínimo premio, que es 500, también cayendo en la línea. O no se puede llevar nada. Ya eso ya no lo sabemos. Lo que a mí me interesa, Costel, ¿qué harías con la lana? ¿Salir de mis deudas? ¿A dónde nos vas, ¿a dónde nos vas a invitar a comer? No, es lo que dice que lo que quieres. A los tacos de la esquina. ¡Eso! Porque bueno, quiere salir de su tenga. Entonces, échale ganas si quiere salir de sus deudas. ¡Se puede! Oye, ven, ayúdame a medirle acá al pote, a ver si tendrá la fuerza suficiente para llegar. ¿Tú qué dices? ¿Sí? ¿Sí está más bien? O menos. A ver, les más la aprietas mucho. ¡Ay, no te la aprietas conmigo! ¿Listo? ¡Échale el tiempo! ¡Échale! ¡Uy, amigo! ¡Ven, quédate la rayita! ¡Ni 500! ¡Ni 500! ¡Ni 500 pesos! ¡No tiene otra oportunidad! ¡No, no, no! ¡Dale un pedazo! ¡Gracias! Exactamente, muy bien. Agárrate, mira, el nombre ya se te cayó, te lo voy a pegar. Yo, vale. Tú hazle caso a los pies que te dé cerrar. Agárrate, Marco, bien. Marco, Marco, Lucrecia, quiero preguntarles algo. ¿Qué van a hacer si se llevan los 10 mil pesos? Que es mi deseo, sí. Realmente es mi deseo. Siempre ha sido mi deseo que se lleven el dinero. ¿El de cerrar todos? No, claro ahí, que ahí, sí. Ahí a la cámara. ¿Qué van a hacer si se llevan la lana? El coral blanco. Terminar nuestros estudios de la universidad. Ah, muy bien. Ah, bien. Y a ver, que me emocioné. ¿Tú qué vas a hacer con lo que van a ganar? Pues la verdad, igual seguir ahorrando para continuar nuestros estudios, porque pues no, con la situación bueno, ahorita está algo. Ahí hace rato me dijo que se iba a ir a echar unas chelas allá en la macha. ¡Y decimos! ¡Me! Permítame, ¿le puedo aventar a cerrar? ¿Me aviento yo? Sí, ¿me aviento yo? Sí. Órale. A ver, José. Si nos llevamos los 10 mil pesos, ¿qué vamos a hacer? Que me aviente de... Porque usted tiene... Aviéntalo bien, Aviéntalo bien, cuídalo. Claro. Cuídalo, Yo lo cuido. Yo cuido a ti. Cuídalo, cuídalo. ¿Cómo? ¿Yo a ti? Cuídalo. Hey, luchador. A ver. Cuídalo, David. ¿Qué quieres? De la rodilla, de la rodilla, Dave. Va. A ver, pero primero... Saca tu cabeza, saca la cabeza así, va que... Eso. Lencho. No, toma el lencho. Cuídalo. Okay. Cuídalo. ¿Listo? Yo sí me los voy a llevar los 10 mil. ¡Tú me dices! ¡Hacia! AAA, nos vemos ahí los sábados. Y nos vemos la próxima semana a las 7 por AAA. La diversión termina con Pedra Sánchez.